Lente Regional, noticias y opinión. Cordial saludo para todos los seguidores del Lente Regional. Hoy queremos hablar sobre el tema ambiental, específicamente sobre la oferta hídrica del departamento de Caquetá. Y por eso precisamente quiero colocarles dos ejemplos. En el sur de Estados Unidos se está presentando grandes sequías, al igual que en el centro de Europa. Esto también puede pasar en el departamento de Caquetá si no tomamos conciencia de la importancia de proteger los nacimientos de fuentes hídricas, las rondas y todos los demás ecosistemas hídricos que abundan en el departamento de Caquetá, pero que para poderlos conservar tenemos que precisamente proteger esos 100 metros a la redonda de todos los nacimientos, 30 metros a la margen de fuentes hídricas y por supuesto también esos ecosistemas lénticos como los cananguchales y demás humedales que son propios del departamento de Caquetá. Si no lo hacemos, podríamos también correr el mismo problema que hoy está viviendo Estados Unidos y el centro de Europa y, por supuesto, otras partes del planeta Tierra que también están viendo afectadas. De ahí la responsabilidad de que cada uno de nosotros plantemos árboles, no arrojemos basura y, algo muy importante, conservemos estos ecosistemas de alta fragilidad y que son de vital importancia y soporte para la vida humana en ese planeta. Hagamos equipo por nuestros campesinos y productores de la región. Nosotros le compramos su producido y ustedes consumen sus productos que pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de supermercados El Primo. Hoy destacamos la lechuga caqueteña orgánica producida por un joven emprendedor y su familia en Morelia, Caquetá, a través del sistema de acuaponía. Pregunte por la lechuga caqueteña en supermercados El Primo y así nos apoyamos entre todos, porque caqueteño compra caqueteño.